Roberto, bueno, un desafío enorme por delante, nuevo secretario de Obras Públicas del municipio. Bueno, sí, realmente muy contento y este, muy esperanzado con lo que se viene, este, agradeciendo ya la confianza que han depositado en mi persona, pero nosotros este, es la continuidad de un trabajo que contamos con un, con un equipo de gente muy capacitado que conoce, tiene, tiene muy claro las premisas de trabajo que tiene la gestión. Así que, bueno, sí, es un desafío nuevo, pero realmente es gente muy capacitada con la que nosotros compartimos a diario las responsabilidades, no recae en una sola persona. Así que, bueno, estamos este, muy esperanzados de poder lograr lo que es el objetivo final de esta gestión. No hace falta hablar de tu experiencia, ¿no? Porque principalmente las obras han sido tu fuerte durante la anterior gestión, pero bueno, ahora uno de los desafíos precisamente es terminar lo que lo que se está haciendo en el marco de un panorama y un contexto nacional difícil. Bueno, sí, realmente nosotros, pero el, el municipio eh, es un municipio que está muy ordenado, un municipio que ha sido muy eficiente, que realmente se han siempre transparentado y se han eh, realmente asignado muy bien los recursos y bueno, en esta etapa nos tocará justamente eh, quizás emprender trabajos nuestros con la gente nuestra, como siempre lo ha hecho, porque todo, toda la gente municipal nos acompañó siempre durante eh, cada gestión, durante cada obra, siempre fue parte de ello. Así que bueno, la idea este, eh, será optimizar los recursos, cuidar todos los gastos. Este, enfocar bien, la gestión este, tiene muy claro hacia dónde va, así que bueno, nosotros estamos nada más que para acompañar y, y poder este, ayudarlos en este, en este desafío nuevo. Gracias, Gracias. Otro desafío también para vos, eh, si bien estás, ya venís dirigiendo un área, vas a dirigir otra también muy importante para el municipio. Sí, feliz, feliz de, de, este nuevo, de esta nueva tarea, de este nuevo desafío. Tomo la aposta que me deja Roberto, que, que es un profesional con el que vengo trabajando desde hace. desde que estoy en el municipio, desde hace 19 años, y da gusto, da gusto eh, trabajar con él y, y bueno, a dar lo mejor, a seguir trabajando en equipo y aprovechando el recurso humano que es, es excelente para, para obtener los mejores resultados que, que podamos en este contexto, en esta nueva realidad. Bueno, me imagino también importante para vos lo que se viene en materia de obras, que ha sido tan importante durante toda la gestión, mantener lo que se viene realizando y bueno, enfrentarse a los nuevos desafíos. Sí, 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 muy importante. Eh, pero bueno, yo ya venía trabajando desde el área de vivienda con obras eh, de tipo municipales, obras de urbanización, así que eh, seguir mejorando lo que haya que mejorar y, y tomando nuevos desafíos en, en la medida de, de las posibilidades.